ansioso y querés saber todo lo que viene? Mira esto, papá. Víctor Hugo me dio unos tips, imaginación. Entonces yo voy a utilizar mi imaginación. Si estás 2 horas corriendo atrás de una pelota, me imagino que puedo estar 6 horas sin parar dándome masa. ¿Te dejarías romper el orto por Cabenay? Se le va a calambrar la boca y estoy feliz. No se hace así, ¿eh? No se hace así. Voy a dormir, pero yo no te cambio por nadie. Tenés que ir pensando dónde me vas a invitar a comer. Sí. No, negro, sí, 5 lucas. No. Está aprendiendo, pelado, está aprendiendo. Le cuesta, pero va aprendiendo. Yo no soy prostituta, yo soy puta. A mí me divierte. ¿Sos qué? No soy prostituta. Ah, ¿cuál es la diferencia? Olvídate. ¿Te quedaste con ganas de más? Bueno, también te adelantamos el invitado. Yo saco el celular. Y tengo poder, yo soy Disculpe, oficial. Para los que dudan y no eligen nada. Los que tienen miedo y puertas cerradas. Para los ausentes, los sobrevivientes. Bienvenidos a Antes que sea tarde. Terminó el fin de semana. Si la pasaste mal, ya es lunes. Si la pasaste bien, en 5 días tenés uno largo, como para pasarla mucho mejor. Lo importante es que hay de todo. Y hablando de todo, parece que Rial, la estrella máxima de este canal, se fue a Italia. Y lo que no entendemos bien es armó un despelote bárbaro. No sabemos bien por qué. Pero parece que cuando llegó a Italia se encontró con 4 paparazzis que lo seguían cual Mick Jagger. Entonces lo que vamos a hacer es armar un informe para ver qué pasó. Porque la verdad que yo estuve un poquito fuera en este fin de semana y no tengo idea de qué está pasando en Italia. Es más, no tengo idea de qué está pasando en Ramos. Entonces, imagínense, me entero que Rial está atravesando un momento complicado y acá hicimos un tape para entender lo que pasa. Mirá. Rial se fue de vacas a Venecia y se encontró con su sobrina y la niña Loli. Lo curioso es que supuestamente estarían manteniendo un tórrido romance. ¡Qué suertuda esta chica! Lo más lejos que me llevó mi tío fue a la lancha colectiva en el Tigre. Primicia ya titula. Confirmado, Jorge Rial y Loli Antoniale juntos en Venecia. Esto me deja muy, muy satisfecho. ¿Quién? Es nuestro querido colega Jorge Rial. Sí. Con ya su novia oficial, Mariana Antoniale. ¡Qué sorpresa! En el Trastevere, pero acá los vemos en Venecia. Ahí está la foto. Jorge Rial, Mariana Antoniale, la niña Loli. Las fotos en Venecia de una historia que pocos conocían y que se termina de confirmar con estas 2 fotos. Las fotos son lo que son, yo no las voy a explicar. Hay mucho cariño ahí, ¿eh? No sé si es amor, amor o cariño. Me parece que le tiene cariño. Cariño le tiene. Hay un fuerte rumor del cual no me voy a hacer eco y me voy a callar porque sé que es muy fuerte, que a vos también te ha llegado y que implicaría la presencia de un tercero, y no voy a decir nada más. Entiéndase el tercero como lo quieran entender. Está bien. Una tercera persona, nada más. Qué linda foto, además, ¿eh? Se los ve felices. Así yo que. Los veo felices, si nació el amor. Yo no quiero hablar de romance, digo historia nada más. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día. Luis. ¿Está Luis, en línea? Quedó atónito con la foto. Han tergiversado y me han involucrado en algunas cosas. Quiero decir que Jorge Rial solo va a hablar en este programa y que quiso que le hiciera una entrevista a él en Italia diciendo que al único periodista que le iba a hablar era de cultura. Pero me contaban que se la pasaron comiendo helado. Comiendo helado. Bueno, no, sí, me salió la palabra. Incorrecta. Comiendo helado. Comiendo helado, saboreando helado. Ahí está. Jorge con la niña Loli en otro paseo, en otra calle de Venecia. Jorge tiene 50 años. Sí, sí. Creo que sí. Mariana Antoniale tiene 22. La mitad. No, no. 22 tiene o 23. 24 o 25. No importa. Bueno, no importa, es lo de menos. Se llevan si hay amor. Pero vamos a ser francos. La ex de Jorge, al lado de la niña Loli, es un bicho canasto. ¡Ay, Lucho! No bromes, querida. Decís que hizo negocio. Están posando, o sea, no son fotos de asalto. No son fotos en la boca. No. Un beso en la boca es un beso en la boca. Eso no es una foto de pose, decís vos. No, pero te pueden agarrar con cualquiera. ¿Cuál es esta que tenemos ahora? Esta foto puede ser cualquiera con cariño. Yo lo que siento es que... A ver, están juntos, están juntos. Ustedes se vienen, están juntos. Chicos, no es en el Estudio de América la foto. No, no, no.
porque no fueron solo de luna de miel. No. Fue un fotógrafo de paparazzi, hay uno de gente y uno de caras que estuvieron registrando todo el viaje, así que mañana tendremos todas las fotos en ¿Pero entonces revista, está armado, ¿no?, el viaje? No, confirmado, no, te diría, es un romance. Luis, está claro entonces que si Jorge únicamente va a darte la entrevista a vos y va a hablar del tema y vos y paparazzi mandó un fotógrafo para estar con Jorge y estas fotos de la línea Loli, que no son fotos afanadas, sino son fotos que están posadas, están enmarcadas en una situación sentimental por la cual está atravesando Jorge. Eso es una apreciación tuya, yo no voy a sacar ninguna conclusión ni nada. La verdad que me extraña que se muestren. Extraña que se muestren y de manera tan rápida. Claramente debe estar muy enganchado Jorge, muy enamorado, también la niña Loli, suponemos. Pero es como que todos desconfían que la niña Loli dicen que hace enamorada. Dos meses que... He leído cada barbaridad de Vita en las últimas horas, que me parece que no están chequeadas. Pero por eso hay cosas que no están chequeadas, hay cosas que están tiradas al azar, sin medir ninguna consecuencia. Creo, tengo un cierto olfato. Sí. Que para mí está embarazada. ¡No! ¡No! ¿Te llama la atención que algún portal en este momento esté hablando de que la niña Loli podría estar embarazada? No, desconozco y no sé. Hay un portal que a las 11:34 pone que la niña Loli estaría embarazada y que por eso Jorge Rial salió a mostrarse públicamente. Vuelvo a repetir, no sé. Sin embargo, esto se venía a venir hace rato y la verdad que como mi abuelo Rengo, esto se cae de maduro. La imagen de ellos cuando eran tío y sobrina. En ese caso, tío, esa tío, relación tío, ya tío, no es más tío así. Jorge, ¿no? Tío Jorge. Vení, vení. La voy a buscar a la niña Loli. ¿La desalojaste? Sí, tío Real, igual. Mira cómo me entregaron el camarín. ¿Qué sucio. Tiene? ¿Cómo sucio? Mirá, mirá, tío Real, sucio. Bueno, porque con debe tener crema. Alguien está perdiendo pelos. Bueno, pero no debe ser Virginia Gallardo. Y la copa con Rouge, está bien. ¿Qué quiere? Pero nadie, no es mía. Bueno, será de ella. ¿Cuál es el problema? Pero por favor... No, estoy enojada. Bueno, ¿estás enojada? ¿Por qué? Ahora, la desalojaste bueno, de una manera... Bueno, ya está. Igual me quedé con el camarín. ¿Y eso te parece bien? ¿Ya está? Pero si la otra vez me atendieron de primera. Bueno, y ahora también te atendieron. Bueno, pero ella sí, llegó pero primera. Me dejaron a... Ah, bueno, está bien. Mira, no razón. Quiere ni compartir... Oh, sí. Nada, no quiere compartir ni el techo. Oh, una cosa de loco. Hola. ¿Vamos con la niña Loli ya? Oh, niña Loli, no, niña ¡tío Loli. Real! ¿Cómo es la niña Loli? Loli, perdón. Sí, Loli Antoniale. No, está chola. No, tampoco está chola. Ay, dale, ¿sos un baboso? ¡No! Querida, ubícate. Ya, ustedes lo vieron. Pero le estoy elogiando está a Está bien, pero bueno, tampoco tan baboso. Vos también de lindos ojos. Tampoco tan baboso. Ella querrá que se lo elogies a ella. Claro, parate. No, por favor, no. Yo soy tu sobrina. Vos nunca venís con un regalo, nunca venís con nada acá. Nunca venís con nada. ¿Qué clase de sobrina sos? Pero me vengo producida para vos. Sí, pero te vas así como ven y te vas. ¿Yo qué? Yo no veo nada de eso. Bueno, podemos ir a tomar el té. ¿El té? ¿Vos tomás el té? Sobrina. Para, no. Pero, todos tomamos té. Chocolatada, quizás, yo la leche. No sé. Y ante alguna actitud tuya el año pasado. A ver qué. Y vos ibas a lo de Tinelli y le decías papi. Es verdad. Mm. Celos. No, pero yo, que fui más caro, sí, que te dimos manija, al tío, todo. ¿Estás celoso? Llegaste... Sí, estoy celoso. Hola, tío Real, pero yo no te cambio por nadie, yo te quiero. Ahora no me cambio por nadie. Pero pará, una cosa, vos me elegiste a mí como sobrina. Pero también mi corazón es grande. No me importa. Para albergar. No me importa, yo soy tu sobrina y soy yo la única. Yo puedo acoger a varias sobrinas. No quiero. Pero pará, tampoco la exigencia de no quiero. Esto no quiero. Que me parece suponer. No, esas cosas no entiendo. Subir una foto, todavía no. Foto, mira, cuando... ¿Nos sacamos una y la subís? Dale, nos sacamos una y la subimos, pará. Y me la pasás a mí también. ¿Nos sacás una foto? Sí, cómo no. Sí. ¿Estamos en el corte o en el... No, estamos, ¿por qué? Si molestamos, avisanos. ¿Eh? Si molestamos, avisanos. No seas boludo. Pero pará, ¿cómo marco? Así... ¿Salió? No salió. Fotos en vivo. ¡Palo! ¿Sabes sacar salió, foto? ¡Estamos movidos! Vení, Pablo, saca una foto, Pablo. Vení, Pablo. Desde acá, ¡chapó! ¡Chapó para Jorge! Y después vemos el resto, qué sé yo, en realidad. Hay que esperar que vuelva, que dé la nota exclusiva con Ventura. Qué bueno Ventura que logró la nota exclusiva con Real, eso hay que reconocérselo a Ventura. Y desde acá, si armo algún quilombo, Ventura, la nota es con vos. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Bien? Oh. Lo veo raro, lo veo sí. Como cambiado. No, estaba esperando la zapa Pepa, pero... ¿Cómo está Granata?
¿Perdón? Levanta el piecito. ¿Qué pasa, Granata? No, sí, la bota sola. Levantaba el pie. Tengo miedo que se dé vuelta y sea Cassandra, ¿se llama, boludo? Cassandra. Es más rubia. Sí, no. ¿Pero quién es Marilyn? ¿Quién Kennedy, sos? Levon Kennedy. ¿Esa risa? ¿Sos? ¡No! ¡Arrancamos horrible! Ah, bueno. Nazarena Vélez, porque Granata hoy está cumpliendo roles de madre. Tiene el cumpleaños de Uma. Arrancamos horrible con Cassandra. No te puedes meter el zapato, ¿no? ¿Qué opina Nazarena? ¿Cómo estúpido? ¿No arranquemos así? Respetame. ¿Qué, tío Guille? No. No lo permitas. Upa, tío. Tío Guille. Y además te llevo 26 años a vos también, ¿no? Escuchame, ¿qué opina? ¿Está bien o no? Está bien. ¿Qué opina Carlos? Nada, que se nota que Jorge es un animal de los medios, ¿viste? Porque la verdad que estar todos los días dando vueltas a los canales, llevársela a los canales de allá. Bueno. Ay, me siento Mirta, sorry que no estoy prestando atención, pero me estoy mirando con el pecho. Uy, qué día. No, quédate tranquila. Mi pregunta es, ¿a favor o en contra de esto? Bien. A favor. Yo sinceramente siento que además aparte hay como una historia de amor. Y cuando hay historia de amor me parece que está bien. Y pero si está blanqueado ahora hay historia de amor seguro. Real ahí dijo, estoy grande ya. Gracias por lo que bueno, se preocupa, menos mal que estoy se da grande. Cuenta. Estoy grande como para hacer lo que se me dé la gana. Me parece que era una ironía. Pero, Carlos. ¿La niña Loli tiene un niño Loli? ¿Parece? ¿Adentro? ¿Tienen? No entiendo. A ver, dicen, explícame dicen, su humor porque no te lo entendí. ¿Cómo es su humor? ¿Cómo un niño Loli? Y parece ¿escuchaste? Que está embarazado. Pero lo dijo el pibe este que debe estar embarazado. Yo digo lo que escucho, pelado. No, no te lleves si por sale este muchacho. La, si sale la tele tiene que ser verdad. ¿Es verdad? Sí, seguro. ¿Nazarena qué siente? ¿Qué no, siente? Que fue muy rápido. A mí me sorprendió. ¿La verdad? ¿Querés que te diga la ¿que verdad? ¿Que esté con el bombo? No. Yo eso ni lo contemplo. Pero digo, lo que... Que se haya mostrado, digo... Me pareció muy pronto. La semana pasada blanqueó la separación él en la revista Paparazzi. Así hablando bien de su separación, que hacía 6 meses que estaba separado. Digo, hoy que se... A Venecia, aparte. A mí me llevaron a Chascomús. Eso es envidia. Eso es envidia, claro. Es un problema de Real, es un problema Carlos, de... Carlos, si tiene que blanquear, ¿cuál es el lugar, la ciudad, el pueblo? ¿Dónde va a blanquear? Para blanquear, Venecia no está nada mal. No es un lindo lugar, Florencia, tenés toda que tener zona. Un billete igual, ¿eh? Sí, sí. Bueno. ¿Qué pero te da vos? Vos sabés dónde? Que Real es todo canje también, puede ¿qué ser. ¿Qué todo canje? Garpa era, todo, garpa todo. Todo canje, sí. Yo sí. Lo haría en Rivadavia y Avenida de Mayo, en la esquina de Ramos, y blanqueo ahí con 3 empanadas de jamón y queso. Pero ahí vení blanqueando hace años, vení blanqueando ahí. Sí, ¿y porto? ¿Blanqueás? ¿Eh? ¿Blanqueás ahí? Sí. Mira, la verdad que son 2 ordinarios, los vamos a tener toda la noche. Y ahora de acá me voy, hablando de blanquear, la que está toda blanqueada. ¿Qué? ¿Cómo no, la que esto? Quiso blanquear, digo, o la que blanqueó una pelea, mejor dicho, es Natacha Haidt. O sí. Natacha Haidt. Que el otro día me la crucé de vuelta. Está bien, fuera al aire está bien. ¿Cómo ¿sí? está bien? ¿Que al aire está sentido? Mal? No, digo, psicológicamente. Después entra ahí, se vuelve loca y hace peleas como estas, mira. La pelea entre Cintia Fernández y Natacha Haidt sigue en boga por el tenista este de la prostitución VIP. Y ahora, la novedad es que, bueno, hubo mucha novedad, pero Natacha sigue diciendo cuánto cobra y te digo que estoy considerando cambiar de profesión, ¿eh? Te manda saludos un portero de la calle Arcos, que te tuvo pensando una vez a UPA. ¿Por qué? A la UPA. Sí. ¿Qué pasó? Sí, porque aparentemente venían 6 personas, pero parece que 3 estuvieron con Avi Díaz y 3 con Cintia Fernández. Oh. Sí, de la calle Arcos. Pero seguro que debe de UPA. No importa, por sí, porque quedó de hacer. ¿Me pudiste ver, escuchaste no, lo que dijo? No, cosas más divertidas que hacer. Más entretenidas que hacer. Sí, trabajar. Sobre todo. Insistí con el tema. A veces uno consigue más acostándose sin cobrar que cobrando tácitamente, porque cuando cobras, bueno, ya está, te pagué. Y a veces los favores son mucho más... Alguien me está llamando. Mirá, número privado, qué miedo. Sí. No, negro, sí, 5 lucas. No. Ay, yo te los digo. George Lucas, San Lucas, el Pato Lucas, Luca Biatri y Prodan Lucas. A ella le sirve hablar de mí y estoy en el lugar que estoy sin hacer lo que ella hace, que es su trabajo, pero lo eligió y me pareció bárbaro y lo respeto, así que con eso sí no tengo nada. Yo no soy prostituta, yo soy puta. A mí me divierte. ¿Qué? Puta, no soy prostituta. Ah, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia. La prostituta está permanentemente cobrando o estando, o está necesita. Vive de eso, va. Yo me divierto. ¿A vos te gusta mucho el sexo? A mí me encanta. Pero perfecto. Te pagan. Me encanta. Y generalmente me divierte. Yo hace 7 años vengo laburando, estudio, con palabra que no sabe, trabajar, otra palabra que no la conoce. Y no voy a resucitar muertos. Lo que a mí más me revienta es esta chica. Si lo haces, tranquila, manejate, no critiques a las que lo cuentan o lo dicen, o no te hagas la gata flora que hiciste todo trabajando o a base de tu
talento. ¿Cuánto? Cobre, me voy. Así que ese es mi curro. Y si eso se llama gatear, qué bueno. Gateo cantando, mira, vos, no, ni me enteré. ¿Por qué te reías cuando decía lo de las presencias? Ahora gateo se le llama presencia, me muero. Pero cada uno se maneja como puede. Yo estudié de los 4 años, así que a mí arriba de un escenario nadie me puede negar nada. Creo que las personas que tienen talento no tienen la necesidad de hacer eso, porque solo por su trabajo ya las contratan. Me venga con que tengo trayectoria, que llevo años, que en este medio. No, 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 y no, porque trayectoria tiene realmente la gente que se lo merece, que estudió, que se preparó y que está en televisión y no está sarta de gatos muertos. Te digo que no recibió cartas de documento tuya. No, porque fue oficio directo a ella. Ah, ella tiene querella. Primero me tiene que llevar una carta de documento. Bueno, Marina. Puede iniciar directamente. Bueno, o algo, pero yo tendría que estar enterada, me debería llegar algo. ¿Hasta dónde va a llegar el juicio? ¿Vos te aceptarías? O sea, ¿estás hablando económicamente o te referís a...? ¿Sabes qué me interesa? Sacarle plata. Va a tener que trabajar. Por eso, todas las noches. De lo que trabajas. Me va a encantar, me va a encantar. Se le va a calambrar la boca y estoy feliz. Natacha, no le creas nada. No se te acalambra la boca. Mirá lo bien que hablo yo. Ella me dice en el corte, vas a tener que hacer 50.000 pepes para pagarme. ¿Cómo? Vos hay que hacerse cuando a mí. Ojo, le puedo llegar a lograr, millonaria. Digo, pero esta chica no lo va a lograr si me tiene que pagar a mí, porque por la gorra. ¿Desde cuándo viene este emprendimiento? Yo de verdad, te lo digo mirándote a los ojos y con una mano en el corazón, solo me la crucé en un cumpleaños en Mar del Plata. Te hago una pregunta, ¿vos estás encontrado con otras chicas famosas en, una, sí, en un cruzado, encuentro, un, sí, ejemplo, igual, un cumpleaños, por decir, en una, sí, situación? Sí, que, sí, pues, soplando, digo, la vela, justamente. No, y hay varias que van a los cumpleaños, pero no se entiende muy bien para qué. Lo re, yo sé que no es tu cumpleaños, pero sopla la velita. ¡Finoli, finoli! Sí, yo comenté que en una temporada mía, muy exitosa, un empresario me tiró los galgos y yo me fui de esa compañía. Yo agarré y dije, mi cosa, gracias papi, yo no te necesito. Porque a mí me pasó una vez, sinceramente, cuando me dijeron, es el cumpleaños de un político. Esto me pasó posta con mi pareja al lado, digo, es cumpleaños. Y hay que llevar la tortita, son 15.000 pesos. Hola. Ah, no, no. Claro, entonces yo dije, ay, bueno, pero chequealo, le digo a la persona, le digo, chequealo porque... mucha plata, yo. Claro. Yo no lo chequeo, voy de cabeza. Y menos llevo la nota. No llevo la torta. Si querés, escuchame, yo digo, si querés te hago, no, hago el tributo a Gilda, que es con lo que yo vendo, digamos, los... Pero no era lo que... El mejor tributo a Gilda que podés hacer es pegarte un palo con el auto. Era llevar la tortita, bueno, era, claro, bueno, caigo, yo caigo después, pero porque no estoy en la jerga de, claro, digamos. Bueno, por eso digo, palo, no puede caer. Ya vienen. A ver. Arrancó. Me quiero reír. Cuánta hipocresía, cuánta mentira. No quieren decir la verdad. Cuando se toca este tema en televisión, me harta. Y te voy a decir por qué. ¿No? Es una hipocresía total. Es como el ADN cuando uno quiere reconocer un hijo. Sí. Para que tu hijo sea tuyo, tenés que tener el 99,99. En el ambiente artístico, el 90% no son ni gato, ni puma de Bengala, ni león de la Metrogolden, no. Son chicas que cobran porque tienen cámara y cobran más. Esta es la realidad. ¿Crees que alguna vez Tonga hizo un casting sábana para entrar a alguna obra de... que está ahora en cartel, por ejemplo? Sí, 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 bueno, eso me enteré, ese comentario. ¿Es gato con onda o gato sin onda, de Genaro? ¿Es gato sin onda? ¡Mal! ¡Mamal! Clarísimo, clarísimo, ahí cerramos, Natacha. Por eso yo aplaudo cuando una chica como Natacha Hyde, que es mi amiga, dice la verdad. Sí, yo cobré, salí por sexo, cobré, lo dice, Mori ha hablado, Silvia Zuller. La demás son todas Sor Teresa de Calcuta, Marta Peroni y la monja de la monjita descalza. ¿Y quién sería un gato con onda? Gato con onda. Hola. Ay, claro. Como soy yo, a mí viene y me dice, mira, te queremos para un show. Ninguna es como vos. A mí viene, sí, y te queremos para un show. Porque puede ser, bueno, que ahí haya un tipo que diga... No, pero es para poca gente, lo van a ver. Ahora, no, ¿cómo es la historia? Natacha, ¿te puedo decir una cosa? Claro, ya, bueno, por eso. Conocí a esta chica de Gran Hermano, Noelia Ríos, de vista, no la conocía yo. La conocí, es muy bonita, es verdad. Me dijo, Jacobo, tengo un problema, nos juntamos a un café. Me dijo, quiero rematar mi virginidad, así abiertamente. ¿Cómo? Le digo, quiero rematar. No, no se remataba el país, obelisco, un coche, bueno, nada, la virginidad. ¿Vos estás diciendo que hay gatos en tu compañía? Olor al pis de gato había. Es verdad, Marela, decí la verdad, decí la verdad, sé que es un gato, como dijo Ricardo.
Ricardo Ford. Decí la verdad. Sos una pobre chica y sos un gato. ¿Sí? ¿Vos le dijiste gato a Cerdone? ¡No! Me da alergia hablar de gatos. No. Me da alergia. La trató de gato. Che, pero convengamos que acá nadie tiene el traste sano. Bueno, todas se dicen gatos, gatazos, gato, gatita, gato, no, gatito, no, no. Cotorrita, gato, gato. Maldicha la palabra prostitución. ¿Por qué? Eso es un servicio de acompañante. Yo cuando hacía un negocio alquilaba los coches, quizá una suite en el Faena, un departamento, el combo, el restaurante, la señorita iba a cenar y la chica llevaba su plata y la agarraba contenta y aleluya, happy birthday to you. Bueno, pero vos también te llevabas la tuya, ¿o no? Dejemos la hipocresía de lado. Yo lo aclaro, no soy prostituta, no soy madama. Gente que está gato, cobro y mucho y muy caro. Ajá. Pero no, yo por plata no hago nada. A mí me preguntan todo el tiempo, ¿cuánto cobra esta? ¿Me podés contactar con aquella? O sea, una salida con una famosa, ¿cuánto cotiza? Para la salida de plata, digo. Y mira, desde la menos famosa cobra $500. Tenés $10,000, chicos, Jessica Siria. La Ruth, pregúntele. No, por favor, no asociemos gente. Bueno, pero vos te das cuenta enseguida porque el gato te dice, ay, bueno, que digan lo que quieran, que piensen lo que quieran, no voy a hablar. Hago teatro, hago televisión, tengo campañas publicitarias. Pero para, Jessy, de las que... Hay que ver si muchas de las que hablan hacen el 1% de las que hablan. Celeste es una señora que ejerce la prostitución, que trabaja en el rubro de la prostitución, pero no VIP porque no sos una persona famosa. La realidad es muy diferente de lo que se ve en los medios. Y mucho más complicado y riesgoso para... Sí, muy diferente de lo que se ve en los medios, mucho menos frívolo. Hay familias que viven de esto, mamás que educan a sus hijos con esto. Una vez tuviste una oferta de $70,000. Sí, poco fue. Por teléfono, Fian ofreció $70,000. ¿Dólares? Sí. Dólares. ¿$70,000? Hola, no sé qué. ¿70 lucas verdes? Sí. Ah, mierda. Tuve una propuesta de un jugador de fútbol hace muy poco de $4,000. Una vez me dejaron a la puerta del teatro... Un auto divino, un jugador muy conocido de la selección. Y le dije, miau, miau, miau. Me han ofrecido sueldo de por vida, casa. Agarrá, no sé, querida. ¿Cuál es tu arancel, Celeste, te puedo decir? Y los aranceles varían. De acuerdo. Digo, cuando escuchás $5,000, $10,000, ¿cuánto tenés que dar? En este momento me va a dar un infarto. No puede creer. Bueno, ahora estamos creciendo minuto a minuto. A partir de ahora, obviamente, ahora mañana. Esto es televisión. A partir de mañana es otra historia. Le ofrecieron un sueldo de por vida, con que lo invierta en el pochoclín que faltaba, por favor. Eso baja la libido. Eso que decís con cama adentro, supongo yo. Que te dan una cosa blanqueada, de pagar la jubilación, todo. Claro. Yo, con todo respeto a la chica del flequillo... De color uva. De color uva. Sí. Se clavó un uva loco. ¿Qué opina Nazarena de todo esto de la prostitución VIP? ¿Eso no existe o no? Sí que existe. ¿Dónde? ¿O no va a existir? ¿Te ofrecieron a vos, Nasa? Sí, me ofrecieron. ¿Cuánto? Y agarré. ¿Cuánto? Agarré. ¿Qué agarras? Con tu marido. Sí, 500. ¿Tu marido? Nazarena Vélez cobra 500 mangos al marido por sexo. Bueno, y esto es una acusación que me la banco porque el marido anda por ahí. Esperá, no es ninguna acusación, yo lo estoy contando. Bueno, yo cuando no tengo ganas le cobro quiñones. Pero esperá. Dame quiñones. Tu marido es un sueldo de por vida. Claro. Qué lindo. Claro. Esos son maridos, carajo. Claro. Andar con 500 mangos en el bolsillo, no tenés ganas, tomá y basta. Y sí. Pero le pones actitud, ¿eh? No me hasta los 500 mangos al pedo. Yo soy una gauchita, yo soy gauchita. ¿Sos gauchita? Soy gauchita. Ahora, estás en lo más bajo el tarifario porque ahí dijeron que va de 500 a 10.000. Tenés que ir aumentando. 500 pesos. A mí en el caso me dan 500 pesos para evitar cualquier tipo de contacto. Esto es mucho peor. ¿O no? Sí. A mí una vez me ofrecieron $70,000. ¿Para irte de tu casa? Te doy 70 lucas y no vuelvas más. Igual hay cifras que tiran que son medias raras. La de $10,000 que anda dando vuelta, ¿esto es así? No, a mí me ofrecieron 10 lucas verdes. ¿10 lucas verdes? ¿Qué hiciste? ¿Dijiste que no? No, dije que no, obvio. Espera un poquito. Le quiero pedir disculpas al inversor. Ya le vamos a conseguir otra. ¿Vos estás loca? No. Ahí tenés que haber dicho por barbarita. Un asqueroso. Un ranioso porque no estaba barbarita. Yo tenía 17 años, era secretaria de Gerardo y era virgen. Ahí ya lo baja, 17 años. Era virgen. O sea, tiene que tener de 21 para arriba, caballero, para poner 10 lucas. ¿Qué quieren? ¿En cana encima? Y te llego a tirar el nombre y ¿sabes qué, no? ¡Es conocido! Para. Si vas a tirar, tira lo que quieras porque este programa es un programa abierto. No lo voy a decir porque no lo dije nunca. No. Las iniciales. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. No, y ahí se le va a parar el bobo. Pero yo sé lo que te digo, se para el vamos país. Vamos a una cosa, y no quiero con esto especular con el rating, ni mucho menos. Vos decís que hay un tipo que te ofreció $10,000. Cuando yo tenía 17 años. A los 17 años. Sí, y sabiendo que yo era virgen. ¿Político? ¿Político? ¡Se calla la boca! ¡Qué político! Ah, pensé que era político. No. ¡Digo, no! ¡Es polino! No,
es político. Bueno, entonces no es ni Polino ni Politi, es no. Político quizás. Político quizás. ¿Político? Es muy conocido y es muy poderoso. Vamos a una cosa, no vamos a especular. Vos estás en tu casa y diciendo, por favor, que lo diga. Te no juro lo vamos que a. Nunca lo hubiera pensado de Ricardo Alfonsín. No. No. Poblada de Nazaret debe haber sido Balbín. ¡Imbécil! Escúchame, no vamos a especular con esto, pero ¿lo podrías decir al final del programa? No lo dije nunca en la vida. Por eso. Nunca lo dijiste. Hoy es un buen momento. Bueno, déjamelo pensar. Quiero decir una cosa, no me voy a vender por un punto más de rating. No, eso es feo. Ahora, si levanta dos, sí, le pido por favor que lo diga. Bueno, entonces, al final del programa, Nazarena Vélez nos cuenta muy relajada qué tipo importante y conocido que en este momento está del está otro lado. Está sufriendo. Con el culo en la mano. Está transpirando. Sí, ya lo llamaron. Dijeron, escúchame, está por hablar de vos. Qué asco. Qué asco de ser humano. Igual. ¿En serio? Y sí, acercarte a una nena de 17 años. Igual él no se acercó, mandó a una persona, pero acercarse sabiendo que la nena es virgen, digo, sos un morboso importante. Nazarena Vélez, contemporánea. Vamos a cambiar el tema y ahora vamos a ir a los Pimpinela. Y ahí está Salas, nuestra locutora que se comió a Joaquín Galán. No digas eso. Sí, te puedo contar tu historia. Lo dejé cuando se empezó a teñir. Cuando le empezó a pegar mucho a la Carmela, sí. Eso ya no le gustaba porque quedaba ya medio manchada en el momento de la transpiración. Bueno, los hermanos Pimpinela fueron al programa de Marley. La pasaron bárbaro. Hasta encontraron el curro este de pelearse, armar de eso una canción y hacer una gran carrera. Yo me peleo con mi hermano, obviamente ni mi hermano se entera, nadie le importa. Pero bueno, los Pimpinela, Marley y una historia oculta de sexo desenfrenado con nuestra locutora Alejandra Salas en este informe. Los Pimpinela estuvieron con Marley y en exclusiva le contaron el origen de Olvídate y Pega la Vuelta. Che, entre nos, ¿no es un poquito raro que un hermano le meta tanto los cuernos a su hermana? Lucía Galán y Joaquín Galán, Pimpinela. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? ¿Cómo surgió el tema ese, no? Porque realmente fue como antes y después, ¿no? Como el tema es... Vienes a buscar a ti. ¿Por qué? Parezco Mirta, ¿viste? Que venga, ¿para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que me compro tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero verte capaz de darte las cosas que te pedí. Lucía estudiaba teatro desde los 8 años. Y ahí me gustaba, bueno, componer, tocaba guitarra, tenía un grupo musical. Y entonces un día aparecí con esta canción, compuse esta canción. Y ella cuando venía de las clases de teatro empezó a improvisarla como un ejercicio de teatro. ¿Cómo? Ah, empezó como un ejercicio y de teatro. Iba a poner caras, que... hacían broma, no sé qué. ¿Por qué mi neurosis en la canción que la había? Al fin yo he sido en tu vida la estúpida más. Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va. No sigas hablándome así. Yo hice todo lo que pude. No me pidas más. Sin mí no podrás estar, digas lo que digas. Mañana voy a ser libre para elegir. ¿Te sabes todos los temas de Pimpinela? Mira, vamos a cantar después. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti. Ellos son los iniciadores de las peleas en televisión. Sí. Ellos son los causantes. Tenía la culpa. Reconocelo, me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti, hoy te quedas con ella. Ahora las peleas de usted al lado de lo que hay en televisión son... Son unas estúpidas, tenían que liberarte un poco. Los mejores shows salen siempre cuando estamos peleados, cuando a veces antes de subir al escenario, en el camarín, de repente ya... No, porque... ¿Por qué? Tontería, claro, mira, ¿por qué te pusiste esos pantalones? Y vos esa camisa. Y yo salimos mal. Y entonces, en los temas, viste, yo por ahí le agarro y lo toco así, se pone loca. No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla. Lo peor es cuando tenemos que entrar hermanos. No, es lo bueno y es lo malo. Entonces él me trata de agarrar así y yo le hago así. Quiero gritar por mi gente sencilla.
contando anécdotas de ustedes y entre ellas me contaron una de un diente que salió volando. ¿Quién no ha tenido alguna vez un yo tengo también, es mi tarrona que un día me pase en vivo. ¿Cómo se llama eso? Una funda, lo cuento. Una funda provisoria. Claro, exactamente. ¿Y qué? ¿Pero estabas en un show, una conferencia de prensa? No, estábamos cantando en España. Ahora decían, ¿qué quieres? ¿Que te mienta? Y en el momento ese se ve que la presión del aire hace que la funda me salte por el aire. ¡No, no! Pero era como minuto para ganar, porque le saltó y la agarró en el aire. La agarró como recién. ¡Sí! A pesar de que se quieren mucho, ¿se pelean todo el tiempo? Sí. Me dijeron que le propusieron una vez hacer una telenovela juntos, ¿no? En Alemania, un puede productor ser. Un doctor alemán, sí, medio degenerado, porque quería que... No, sí. Quería que hiciéramos de pareja, todo. Y nos pagaba una fortuna. Viste, cantarse, pero ya, había que besarse, todo ya era demasiado. Por Dios. En el show, por ejemplo, las chicas, ¿cómo reaccionan cuando él se pone a bailar? Por ejemplo, hay un tema que se llama la telenovela, que hace un pasito de baile. Ah, eso te reí de mí, no disfrutas. Eso se lo disfruta porque te reí de mí, guacho. Como menciona justo ese momento donde vos te rompés el alma para bailar. Hay ahora gente hasta que se tatúa el nombre de ustedes. Sí, hay una chica ahí que... A ver, date vuelta. Ahí lo tiene, mirá. Ah, muy bien. Pimpinela tiene ahí tatuado. Bueno, muy bien, ¿eh? Ahí, fuera las chicas. Perfecto. Pero tonto es otra cosa que tampoco es una palabra como para decir hasta ahora. ¿Boludo? No, mucho peor. ¿Ah, no? No, empieza a decir todas, boludo. Empieza con P. No lo digas. Ah, ¿tonto es eso? Sí. ¿Qué puto? No, P-E-E-E-E. Pero que yo, escuchame, estamos diciendo mil palabras al final. ¿Qué me quieres? ¿Qué te haces la buena si hiciste así? Ah, ¿en serio? ¿Ves que no se puede? Eso viene a ser. Eso es como tonto, como. Ay, no seas. Nene. Ah, que me encantan los trencitos a mí. Venga, chica, venga. Esto es lo único que sé bailar yo, ¿eh? Que venga Noelia también. Esto es así, está Oasis, están los Pimpinelas, son diferentes tipos de dúos, otras características. ¿Le gustan los Pimpinelas? Me encanta. Me imaginaba. ¿Vos sabés? Ay, estúpido, ¿por qué me decís así? Como diciendo... ¿Vos te vas a pasar toda la noche diciendo estúpido? ¿Qué querés que agarre y diga a cámara el nombre del tipo que a los 17 años? No. Si no sabés todavía. No. Quiero decirles una cosa. En Twitter me están matando igual, ¿eh? Me están tirando unos nombres. Están tirando unos nombres que no se pueden creer. Quiero decirle que estamos llegando de a poco, Nazarena, si vos recién te enganchás con el programa, dijo que a los 17 años un hombre muy poderoso y conocido. Político. Le estamos sacando que es político. Le quería dar, la quería conocer. Sí. Y aparentemente puso 10 lucas verdes. ¿Eran? No, las puso. No. Me mandó una señora. Igual era 1-1. Una señora. No era 10 lucas de hoy, Me mandó una señora. Valoramos al tipo que hoy pone 10 lucas, porque da casi 50.000 pesos. Ahí eran 10 luquitas pesos. No, pero después quería subir, a ver si era un tema de guita. Como que después volvió la mina y no había entendido. ¿A una mina mandó? Claro, mandó una mina. ¿Y por qué no agarraste los para todos? Ver si era un tema de plata. Agarrá la plata y de última después rajaba para aquí. No. En el programa, antes de las 10 de la noche, Nazarena Vélez nos va a contar. Y si no, la recagamos a patadas en el ¡Señor! Yo solo hablo con Ventura. Ventura, venite para acá. Y lo armamos en el living en el final. Bueno, la cuestión es que Nazarena, de acá a las 10 capaz lo dice. Capaz. Y se para el país. Ya puso iniciales. Sí. Tiene que ir tirando más datos. Nuestro productor Fleco, que puede decirle, dale, decime, decime. Tiene que ir tirando. Lara, Jujuy, Salas, todas las chicas de este staff metidas queriendo saber qué tipo a Nazarena le puso 10 verdes. ¡No me la puso! No se la puso. Ahí estuvo el problema. No le puso. Porque le dijo que no. Te lo digo a vos, que sos chiquito y a lo mejor pensás que todo se arregla con plata. Hay que ir con amor, no con esta boludez del dinero, ¿eh? Regalale una linda vela encendida. Bueno, regalásela apagada por la duda. Un vino blanco dulzón, lo que sea. Pero no vayas con la cosa del billete, ¿no? No. La cosa del billete es espantosa. ¿Y con qué pagás el vino y la vela? No, o cuando estás en un boliche y te dice, Carlos, canje. Te llevo en el Mercedes, ya te están regalando de toda. De vista. Si tiene un Mercedes, no le des bola. Vamos a hacer una cosa. Salgamos de esto y busquemos un romántico. Y ese romántico se llama... No quiero que empiecen a gritar de entrada, ¿eh? Vamos. No. Se llama Benjamín Rojas. Y es mi amigo. Oriundo de La Plata. Mirá qué lindo. ¿Cómo andas?
usted escucha las cosas que pasan, sí. 10 lucas verdes. Nunca le ofrecí 10 lucas verdes a pero nadie. Pero no necesitas vos, o sea, por favor. Salas, Salas ya tiene 10 lucas verdes ahorradas que te las estaría ofreciendo a vos. Claro. ¿Cuánto querés? Hablamos después. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez, siendo sos un chico muy lindo, alguna mujer ha venido a ofrecerte dinero? ¿Alguna señora, por ejemplo, que tenía la fantasía? No, no. Te hace boludo. Una vez vendí un reloj, nada más. Un reloj. ¿Te ofrecieron un reloj? No, me ofrecieron comprarme el reloj y se lo di. Ah. Pero nunca vienen a ofrecerte un billetín. No, no, nada. Porque nada, viste nunca. Que se dice que hay mujeres también. Yo no tengo problema, claro. Igual. ¿Ah, sí? Espera un poquito, vení. Bueno. 0600 pelados. ¿Se comunican conmigo si sos una señora de 40 para arriba? Bueno, está bien. ¿Qué está bien, claro. El 2% para vos. Al pelado 2%, sí. De 40 años para arriba, si se quiere morfar a Benjamín Rojas, me llaman a mí y vemos qué podemos hacer. Pero Benjamín se puede comer chicas más jóvenes solo. ¿Para qué tenés? No, pero lo estamos vendiendo. De 40 para arriba. Estamos haciendo un negocio. Un laburo, esto es laburo. Esto es laburo. El pibe hace su trabajo, es laburo. Está muy bien. Hablando de pibe, vos arrancaste muy pibe. ¿A qué edad empezaste? A los 12. A los 12 dijiste, yo no quiero laburar, quiero dedicarme a esto, porque sé que tenés toda una familia de hermanos todos recibidos. Y sí, dijiste, sí, sí. No voy a estudiar eso. No. Uno ingeniero, el otro odontólogo, ¿verdad? Sí, mucho a la madrugada con los planitos, la maqueta, no. Dijiste, no era yo para la mí. Madrugada es para estar con sí. El cometín. A lo sumo llego a casa a la madrugada. Exactamente. Sino, no. Y si amaneció de última, entoldamos la ciudad y le damos un poco más. Sí, o para qué están los anteojos. Exactamente. Bueno, arrancó muy chiquito y terminó con este churrasco que tenés acá de esta manera, mirá. Como actor has hecho de todo ya casi. Sí, no hice de todo. ¿Sí? Mira, María, ahí está tu libro. Para allá no hay ruta. Plantas carnívoras, peligro. ¿Cuántos años de chiquititas? Cuatro años. Después yo, Rebelde Way. Déjame, Pablo, ¿qué te pasa? Suéltame. No pasa nada. Se me va a vengar de lo que me hiciste con mi hijo. Suéltame, Pablo. No, yo te voy a dar lo que estás buscando. Yo no estoy buscando nada tuyo, Pablo, suéltame. No mientas. Vos querés estar conmigo, como quieren todas las chicas. ¡Soltame, Pablo! ¡Soltame! El Brad Pitt cuando era chico. ¡Ah! Ahí está. ¿Qué tal Angelina, eh? Brad literal. Chicos. Oficial. Yo soy He-Man. No, yo saco el celular. Y tengo poder. Y yo ya me culpo. Yo me culpo. Pablo, ¿estás loco? ¿Qué quieres que me metan en cana a todos? ¿Cómo sigue? Floricienta, es verdad, nos hemos olvidado. Floricienta hicimos. Te cuidaré, te besaré esos ojitos tan dulces y calmaré la pena que tu alma lleva, por Dios, ven a mí. ¿Y la máquina? La máquina, era una chopera. ¿Chope? Una chopera. Ah, o sea, ¿nos equivocamos con la pista? Sí, me parece que sí. Está bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Preguntale a la Tota. No, me digas que... Así como... Sí. Estuviste ahí, ¿no? ¿Cuál es Jake y cuál es Blake? Jake es el más intelectual. Sí, más intelectual y Blake. Y Blake. Ahí, relajado. Everything is infected. Oh, no. Oh, yes. I'm shocked that this town is not surrounded by the military guard. It should be quarantined in a matter of days. Everyone is going to start losing their hair. Sé que ahora te interiorizó en el mundo del inglés porque tuviste un trabajo, estás haciendo sí. Un trabajo allá. ¿Cómo te llevas con inglés? ¿Aprendiste? Aprendí. ¿Sos duro? ¿Qué te cuesta? Mira, hasta se dije que todas las cosas que me ofrece, digo, sí, vos estás loca, pero bueno, vamos a hacer. Make a pretty good team, don't we? Yeah, you owe me one. How dare you switch back without telling me? It was an emergency, man. Yeah, and you were too heartless and selfish to help us out. Oh, don't forget ruthless. Ow! Little girl, did you get down? You are my love. You are my love. You are my love. Mi personaje se llama Luca Pacheco. Es piloto
desde 2000 hace muchos años, y entra a una especie de casting, para decirlo de alguna manera, una prueba de pilotos en Pro Racing. ¿El registro también te lo consiguió tu papito? Sos un boludo. ¿Qué te dice? Chicos, no vamos a ir a la fiesta, Yo no soy popular, odio la música pop. Y yo la matemática, ¿y qué? Mira, es una locura, nunca va a pasar y no lo quiero discutir. Perdón, pero no voy a arrepentirme. Te deseo lo mejor. Lo escucharon hablando en neutro, ¿no? Solo quiero saber si lo escucharon hablando sí. en neutro. Muy bien el manejo en neutro. Más o menos. Y el inglés muy bien también. Sí. Ese fue un momento que dijiste que es en verdes y bueno, dale, hagámoslo, ¿no? Hablando un poquito del tema, sube el precio después de ver este video, no me había acordado todo lo que había hecho. Sube, ¿no? El valor. Sube. Si tenés más de 40, queremos decir que aumentó Benjamín Rojas, pero tenemos a Carlos Sturz en una gran promo, pero ya hasta el fin de semana. ¿No, Carlos? ¿O no? Ya vas a caer. Yo estoy en el outlet. Ya vas a venir. Directamente en el outlet. Yo quería hacerte una pregunta y a mí me gustaría jugar con la fantasía del neutro, porque me parece que es un lenguaje complicado, es una manera difícil de expresarse. Si yo te preguntara, por ejemplo, vos tenés un tío con el cual me han contado que vas al shopping y hacen como escenas, que se pelean, no, o sea, se divierten. ¿Esto es así? Cuando era chico hacíamos eso. A mí me gustaría que lo mismo me lo puedas explicar, pero en neutro, si sos tan amable. No puedo hablar de neutro, no sé cómo es, no me acuerdo, ¿no? Pero creo que no puede ser que hay muchas. Ahí está, mira, ella sabe. A ver, claro, ¿cómo serías Alas? Pronunciando todas las S. Queremos preguntarte por tu tío y los conflictos en el shopping. Pero le está bueno, metiendo una tonadita. Yo te cuento en realidad que yo no hice neutro, estoy haciendo un dominicano. Mira, no, Caterín. Te voy a explicar la verdad, no hicimos neutro en esta tira, hicimos un castellano prolijo. Porque la tira se veía en Latinoamérica, que ya conocían nuestra voz. En castellano, sí. Entonces no hicimos neutro. Gracias. Hagamos a Dios, una cosa, porque entonces. Costaba bastante. No te voy a exponer a eso, te voy a exponer a mucho peor. Vamos a hacer un llamado telefónico. ¿Te parece bien a tu compañero, a tu ex Rebelde Way compañero? Que también a habla Felipe. Raro, a Felipe. Ya, no empiecen a jadear, chicas, por favor. Otro que también está otro con el curro del 0800. Y otro, sí, también lo tenemos en oferta a Felipe, sí, Colombo. Felipe. Otro que también con el curro del Tonito le ha ido bastante sí, bien, ¿no? Sí, sí. Entonces lo que te pediría es que trate de meter este de Costa Rica, ¿era el tuyo? Y que le hables así a Colombo, a ver cómo reacciona, y yo te voy poniendo las ¿pero palabras. ¿Pero que sí que soy yo? Sí, claro. Pero le hablas así y le decís porque estás probando un personaje. Y le tenés que meter 20 palabras en 2 minutos. Pero que yo te voy mostrando. Mira, es mexicano. De hola, última. Felipe, ¿cómo estás, querido? Claro. Sí, así, pero ese es, que, ese es el que vende el tratamiento para adelgazar. Pelado, déjame. Vamos ya a ver. Ya. Probemos entonces, Felipe, llamando a la casa de Felipe Colombo. ¿Y tengo que decir qué? Y te vamos a dar 20 palabras que tenés que meter en la conversación, ¿ok? Que intentes ser lo más coherente posible. Está llamando, vamos a ver. ¿Hola? Hola. Hola. Uy. ¿Ceci? Sí. Benja habla, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Benja? Bien, está Felipe porque se llevó unos calcetines míos. Son dos maricones, sí. Ahora te lo paso. ¿Qué dijo? El neutro. Que no se te vaya el neutro. Hola. Hola, Feli, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Estoy haciendo una preparatoria. Estoy haciendo una preparatoria para la clase de malteada de mañana de la obra. Estoy en el retrete en este momento. Tú no, ¿no? ¿Estás? ¿Preparás el emparedado? Lo busco en el carro. Si lo tienes listo. Quiero platicar, o sea, nada más. Yo en un momento te perdí de vista el sábado en tu cumpleaños. ¿Tomaste algo extraño? Sí. No, oye, cállate la boca. Tómate un biberón, sí. ¿Qué te pasa? Toma el elevador con el biberón y ve a saltar al columpio con Aurorita. ¿Estás bien, boludo? De verdad, ¿qué te pasa? Pues por supuesto, estoy aquí tomando un refresco muy rico, con unas rosquillas y ¿estás con coco? Sí, estoy nalgueándome. ¿Estás nalgueándote con coco? Tocándome las nalgas. Muy guapo, por cierto, coco. Chicos, ¿qué consumieron? Que salió de la nevera.
Avisen cuando van a hacer una cosa así. Invítenme, que sea padre, no quiere decir que me dejen afuera de la jornada. Para, tú no hables, no digas nada. Tú no hables. Haz de cuenta que estamos comiendo mantequilla en tu casa, en la alcoba, o si no, unas patatas, y que ninguno de la vecindad se va a enterar. Solo el periódico. ¡Lo metió! ¡Felipe! ¡Hola! Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Como digo siempre, yo soy el acompañante terapéutico de Benjamín en estos momentos. Uy, no le pagues a ese señor. Yo quiero, quiero aclarar que por suerte me atendió la mujer porque siempre me atiende con un eructo. ¿Cómo? Hola, ¿qué haces? ¿En serio? Sí, sí. Es verdad. Contale que a la gente. Felipe, ¿es verdad que vos atendés haciendo provechito? ¿Qué estás en la tele? No, estamos acá boludeando con radio, Benjamín en La Plata. Estamos haciendo un programa de radio que se llama Atendeme con un eructo y pensamos que. ¿Cómo? No, estoy pidiendo. ¿Le dijiste que era el programa de radio del pelado? El programa. Poner el programa, me parece que ya sabe que está al aire, no va a ser lo del el ruidito este asqueroso. No. ¿Es verdad que atendés el teléfono haciendo ruidos escatológicos? Siempre que lo tenga a mano, voy a tratar de atender la Benja con un ruido. ¿Podemos probarlo si yo digo hola? Bueno. A ver. ¿Hola? ¡No! Okay. ¿Quién habla? Mi nombre es un asqueroso, por favor. Es un chilango. Aparte, devuélvalo. Hijo de puta, estuviste 25 minutos hablándome una versión berreta del Chavo del Ocho. Escúchame, no queremos que quedes grosero, así que lo vamos a intentar otra vez porque creo que dos veces no lo puede ser, ¿no? No. ¿Vos qué decís? A ver, ponemos de vuelta, Felipe. Vos medio lo pegabas un poquito. Y por ahí sale más rejurgitoso, ¿entendés? Escúchame, ¿podés decir pelado? ¿Estás tomando mate? ¿Podés decir pelado? ¿Puedo decir pelado con un eructo? Sí, probémoslo, a ver, pará. Creo que desde el secundario no había hecho esto, pero creo que puedo. Volvamos a la secundaria por un rato. Me siento un coordinador de Bariloche. ¿Puede decir Arnold Schwarzenegger? ¿En serio? Pero no sé ahora, pues está... No, pues está con la familia. Está con la familia, no da. No ves que es un tipo respetuoso, serio, mira. Vamos a ver, hola. Esperá, dame tiempo. Dame un segundo más. Dale. Tiene que tomar algo. Esperá que le cuento a la gente. Tenemos a Felipe Colombo en línea, tenemos a Benjamín Rojas, los dos ex... R-Way, que han hecho mucha gira y en el tiempo libre aprendieron cosas como estas. Claro. Lo que van a ver ahora es un chico que me hace sonidos escatológicos del otro lado del teléfono. Va a intentar decir pelado. Sí. Vamos a ver. ¿Eh? Lo peor es que las chicas jadean cuando dice esa cosa. Lo hacemos vos y yo, Carlos, somos dos ordinarios. Y sí. Dale. A ver, 0800. dale, lo tiene. Ahí está. Hola. Muy bueno. Ay, Dios. En un momento podía decir Arnold Schwarzenegger, pero... ¿Qué es lo de Arnold Schwarzenegger? No puede ser. Arnold. Que diga antes que sea tarde. A ver, para, Felipe, vamos a probar. Antes que sea tarde. Yo creo que me explota algún órgano interno. Si te va a explotar un órgano interno, hacelo al aire, que eso garpa mucho que televisión. Escúchame, antes que sea tarde, ¿podrá ser? Son muchas palabras, no sé, déjame intentar. Pero pará, tu señora no puede sumarse con el tarde de por favor, ¿qué decís? Y bueno, lo hace familiar. ¿Así la conquistó así? ¿La conquistaste así con estos ruidos a tu mujer? Con otros ruidos. Ah, mirá vos. Chicos, Dios. Pero mucho dolor, mucho olor también. Yo, Qué animado. Por favor, les pido. Cometiste un grave error en invitarme y llamarlo todo. Sí, o sea, todo es un grave error. Sí, es un grave ¿Es Felipe error. Colombo, ¿estás seguro? Es un ordinario que tenemos de otro lado. Nunca, mejor dicho, hasta ahora buen provecho. Coco Maggio. ¿Cómo? Repetime esto que vamos mi a ir. Mi nombre es Jorge Maggio. ¿Jorge Maggio? Felipe Colombo jamás se eructaría entre ellos. El profesional de los sonidos escatológicos, Jorge Maggio. Sí. Jorge, te agradecemos mucho que hayas participado y mandarle un beso a Felipe. Si te lo cruzás, ya sabes cómo mandarle un beso. Le haces un sonido al oído, ¿sabes? Bueno, yo le digo. Saludos a tu señora, que realmente es una mujer que se y deja bebé, conquistar y de todos modos. Adiós. Chicos, un placer. Gracias por darme esa versión latina de Benjamín. Las chicas acá también lo agradecen. Te mando un abrazo. Por favor, que lo queremos acá. Quédate mirando América, que acá lo tenemos hasta las 10 de la noche. Lo hacemos laburar hasta esa hora, ¿sabes? Acá, pero lo tengo que ver hasta las 10 de la noche. Me parece que lo veo mañana a la tarde. Con también. Gente como vos me quedo sin laburo, querido. Dejá hasta las 10 de la noche, te lo pido, por favor. Te mando recién un beso. Pusimos la tele y empezó Aurora. Empezó, mirá, Benja, mirá. Ahí está. A ver, si yo haciendo payas. Y vos haciendo estas cosas.
Tenemos que ir a un corte, así que le cortamos así violentamente. Sí, sí. Porque sí, no, yo hago lo mismo, vale. Lo dejo hablando y corto. Porque se pone como monotemático. Sí, sí, ¿no? Habla mucho. Quería cantar el himno y esas cosas y no daba. Así que vamos a ir a un cortecito, pero te digo, si querés la mayor variedad de ofertas y financiación, no busques más. Musimundo es el lugar. Es chiquitito el corte. Y en el corte, inclusive, tenemos todo un audio de Colombo haciendo otro tipo de sonido. Ni te los pierdas. Quédate ahí que ya venimos. Dale. En Musimundo, las mejores ofertas te están esperando. Con la tarjeta de crédito de tu banco, aprovecha un 10% de descuento y cuotas sin interés en todos los LEDs. Encontrá toda la tecnología y el entretenimiento. Vení a Musimundo. Re amigo de la prensa y en exclusiva dio una nota de media hora contando todos los detalles de su intimidad. Sí, mirá si va a dar una nota. No sea petudo. El viernes pasado yo estuve con Nicolás Cabré, le pregunté si ya se podía blanquear la relación con la China Suárez y me contesta. Ahí lo vemos, Nicolás Cabré subiéndose a su auto sin hacer ningún tipo de declaraciones, como siempre, menos a nosotros, a intrusos. De esta manera. Nicolás se sube a uno de los autos. Nicolás, ¿podemos decir algo con respecto a la relación? ¿Cómo estás con la China? ¿Se puede blanquear la situación, la relación entre ustedes? Bueno. Deja un auto. Estaciona bien, ¿eh? Se sube al otro, estaciona el otro auto. Dos maniobras. Las luces. Muy bien. Nico, después de las declaraciones. Sí, se casi sí, se hace, ¿no? Pelota. Es el mejor momento que está viviendo. Después de las declaraciones de la otra vez, algo nuevo como para agregar a la situación entre vos, la China, lo que dijo Eugenia. Está todo bien. Perdón. Es el nuevo trapito del barrio. ¿Te la moneda te estaciona? ¿Te cambia auto? ¿Cómo es la situación? Con razón siempre está con un modelo diferente el tipo. ¿Se fueron arreglando entre ustedes las cosas? Vale. Ahí no dice nada. ¿Qué? Vale parking. Estaciona otro auto. Y la que también se mostró fue Eugenia Tobal, que parece que en la división de bienes se llevó un porcentaje de la mala onda de Cabré con la prensa. Notito, Eugenia, simplemente. Sos un maleducado. Quería saber cómo estás, Eugenia, nada más que eso. No, no es mala educación, simplemente. ¿Cómo estás? ¿Puede ser un minutito nomás? No, todo bien, chico, ya está cansado. Dale, no se hace así, ¿eh? No se hace así. Está cansado, ¿no? De verdad. No se hace así, sos un maleducado. De acuerdo a lo que dice, nosotros ya lo habíamos hablado. ¿Ella había hablado con vos? En ningún momento. En ningún momento a mí ni siquiera me dijo, no, chicos, no voy a hablar. Porque ya lo habíamos hablado, no seas... No, conmigo no hablaste nada, Eugenia. Conmigo no hablaste nada, simplemente como estás. Dale, la mano, pero bueno, dale, por favor. Bueno, ahí está Eugenia Tobal retirándose rápidamente de aquí de el municipio de Esteban Echeverría. Muy enojada con intrusos. Una presencia que fue acercar a... fue a hacer Eugenia Tobal y aparentemente no quería hablar. Simplemente le preguntábamos cómo estaba y se enojó mucho. Se retira rápidamente Eugenia Tobal por esta cochera de la municipalidad de Esteban Echeverría. De acuerdo a lo que dice, nosotros ya lo habíamos hablado. ¿Ella había hablado con vos? En ningún momento. En ningún momento a mí ni siquiera me dijo, no, chicos, no voy a hablar. Me extraña de Eugenia, porque Eugenia hizo este trabajo. Durante varios años hizo este trabajo de periodista, podemos llamarlo porque no sé si es periodista. Ella hizo este laburo. Y muchos compañeros nuestros de acá fueron compañeros de ella. Y si todavía se quedó con ganas de más carisma de Cabré, acá le damos más. Porque el tipo no es egoísta y destila mala onda para todos lados. Hola, Cabré, tantos años. Bueno, no, nada, estamos empezando a filmar. No le importó. Realmente, cuando arrancan los proyectos, ¿tenés esta energía siempre o te ocurre con este... ¿Esta energía apagada, decís? ¡No! ¡No!
¿Estás incómodo hasta cuando te hablo? Sí. ¿Está bueno trabajar con tu pareja? ¿Se conocen en determinados movimientos cuando están actuando? Yo la... No sé si contestártelo. Si está buscando a alguien que le ponga Nico. Onda a no. la situación, no me llames a mí. Como decimos siempre, cada uno hace lo que puede. Acá un beso a Tobal, un beso a Cabré. Y bueno, cada uno hace lo que puede. Y haciendo cada uno lo que puede, este muchacho que está sentado ahí. Ha triunfado en Israel. Estoy preguntándole el nombre. Sí, dale, ¿quién fue el no. Saben, ¿no? En un rato Nazarena Vélez cuenta qué político, cuando ella tenía 17 años, le ofreció $10,000. $10,000 por una noche de alegría. Para perder la virginidad. Época, claro, del, época del 1 a 1, ¿no? Para era el 1 a 1, ¿eh? Si vos gente... ahora... Claro. Pero que más o menos, o sea, porque a mí me intriga tanta... A todos, hay un país del otro lado que está diciendo, por favor, que lo diga. Un mes. ¿Cómo un mes? ¿10 lucas verdes por rato? Claro. Un mes mínimo. No, no. Bueno, en Ramos nos quedamos todo un fin de semana por ese dinero. O sea que vos arrancás por $1,000, arrancás. Claro. Un mes. Me gustó. No gasten la gola en este tema por ahora. ¿Sí? Porque la gola la vamos a usar acá. Qué miedo. Porque este chico ha girado por el mundo con Rebelde Way, ¿verdad? Sí. Y nosotros queremos invitarte, si te podés parar, por favor. No, no me jodas. Te pido que le pongas... Mi amigo Cabré tiene poca energía, pero veo que vos estás ahí, estás peleado. ¡Metele onda! Venite acá, te vamos a hacer vivir un lindo momento que sé que estás encantado de pasar. Sí. Nazarena va a ser tu compañera, tu Luisana Lopilato en este caso. Mejor cantante. ¿Eh? No sabés la cantante que ligaste. Nazarena nos ha demostrado todos la capacidad que tiene para cantar alguna vez en el programa de Marce. Bueno, ¿están listos? Van a ser el gran karaoke, o karaoke, o no sé cómo quieran. Karaoke. Karaoke. Pero pará, ¿y contra quién competimos? ¿Vos decís karaoke? ¿Cómo hacemos? Karaoke, ¿sí? Porque soy también yo también soy de Costa Rica. ¿Por qué karaoke? Vos sos de Paraguay. Perdón, ¿vos preguntaste contra quién compiten? Sí, ¿contra quién? Contra Carlos Esturce, un gran cantante. Sí. Y bueno. Lírico. Mi segunda profesión, cantar. Ah, ok. Sí. Cara dura. Ya lo demostré el otro día con Lopilato que no pude invocar una palabra en inglés. Hoy voy por no invocar una en español. ¿Y qué ganamos? Después te lo voy a contar. Acá no hay 10 lucas verdes, pero hay mucho afecto. Vamos. ¿Están listos? Sí. Dale. ¿Estás contento con esto? Sí, estoy chocho. Me encanta porque le doy una mano a Nico Cabré que nunca haga esto. No, nunca lo va a hacer. Ahora, te cambio esto por un chivo televisivo que es muy importante. ¿Vas a hacer teatro? Vamos, ¿qué hay que hacer? ¿Vas a hacer teatro? Sí. ¿Dónde? Después te digo, cuando estemos sentados. Tranquilo, ¿no? Claro. O sea, no querés que se empañe con esto. Perfecto. Música, por favor, a las 2. A la 1, a las 3. ¿Está bien así? No hay letras todavía. Esta es la intro. ¿Recordás la canción? Igual en el escenario había letras también. ¿Sí? Un poquito. O sea que la choreamos ahí también. Bien. Vamos a ver. Bésame otra vez que todo empieza. Bésame que hago todavía. Bésame, no dejes que me vaya. Bésame que aún no llega el día. Lo formamos crudo, Carlos. Bésame, voy a volar contigo. Bésame, mi alma, que tiene frío. Bésame otra vez, sueño mío. Pero bueno, más. Estás haciendo el boludo. No, nada. Afloja un poquito. ¿No mueves más? Esto va dentro de la 10, Lucas. Esto está dentro de la 10, Lucas. Me encanta. Yo creo que hasta acá me parece que está bien. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinas, Carlos? Me parece que nos gana. Pero la letra viene como muy despacio. Rápido tiene que ser. Estuvo hasta muy acá bien. Está bien. ¿No? ¿Ganamos? No, ahora vamos. Ey. Ey. No, si acá estaba preguntando a la gente si creía que ya chicas, ganado. ¿Ustedes? ¡Claro! Un beso a mis primas que vinieron. Las primas de Benjamín. Si acá hay dos rebeldes, güey, esos somos Carlos y yo. Mirá. Si te queda alto, te lo acomodo. Se habría dado vuelta por Israel en neutro. Vamos a ver. En neutro, porque no entraba la primera. La quiero por chicas, coreo, Bueno. ¿Quieren venir a hacer la coreo? Porque hagámoslo bien. Bueno. Si lo vamos a hacerlo... Estás con ayudín ahí. Ahí venimos con ayudín ya. Disfrutemos. No, vale. Por favor, no esto con Fela no te pasaba. Pasaron cosas peores, pero bueno. Se te va vamos por a el ver. Micrófono. Vamos a ver. ¿Sabes que lo voy a agarrar así a lo Luismi porque me queda medio bajo? Roberto Carlos. Ahí está. Estamos no en condiciones. Al intentar. ¿Estás listo? Yo estoy listo. Sos mi crédito, sos el que sabe cantar. Listo. Perfecto. Le pido disculpas a la gente. Pero poné la actitud de cantar aunque no cante, ¿no? Yo cantaba sí hace los síntomas. A invocar la palabrita. Todo el tiempo pide que la invoque, Al pedo, ¿no? ¡Vamos! Sí, bueno, me hace acordar alguna época esto. Vamos. Cuando quieran, estamos listos. Esta canción se la quiero dedicar a Carlos Esturce.
Está terminando de destrozar su carrera como cantante. Sí, que nunca empezó. Vamos, ¿eh? En vivo, en antes que sea tarde. No sería saber cuándo comienza. Por América. Yo tiro, yo tiro. Bésame otra vez que todo empieza. Bésame que ardo todavía. Bésame que no dejes que me vaya. Bésame que aún no llega el día. Bésame que no baila conmigo. Bésame que no bola contigo. Bésame que no tiene frío. Bésame otra vez del sueño mío. No puedo más. Ahí vamos. Sweet baby. Me muero por tu amor. Y vamos con el estribillo. ¡Canta! ¡Sumando! Lo estás disfrutando por América. ¿En qué radio? ¿En tu radio? En la radio. Y le pedimos mil disculpas a todos. Llamanos. Y como le pedimos disculpas, Lara estuvo haciendo una nota con Calzarotto, con autos, con gente, con famosos y con chicas lindas dando vueltas. Así que de acá salimos rápidamente con él. Llegamos a un evento automovilístico donde hay muchos famosos que mañana van a correr junto a Lara. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, como siempre. Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Por qué te bien, reí? ¿Por qué te reí? ¿Pensás que lo hago mal esto? No, 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 tranquilo, ya están nerviosos. Le voy a dar este premio a las promotoras, es el premio Come Trapo. ¿Sabes que no vi mucho Come Trapo por acá todavía? Fíjate la primera promotora, ese pantalón, su textura, cómo absorbe. Participante número 2. Participante número 3, con muchas posibilidades de ganar esa textura del pantalón. Quizás quiere ganarse el premio. Vamos a preguntárselo. Hola, ¿qué tal? Estás participando por el premio El Títere Come Trapo. No, mira vos. No se van a ofender, ¿no? No, ¿qué se van a ofender? Les va a encantar. ¿Te sentís orgullosa? La verdad, no. Tenemos una ganadora, te lo quiero dar a vos el premio. Muchas gracias. La número 1 sos vos. Hoy es el premio Títere Come Trapo. No el premio Come Trapo, pero el premio Mejor Culito lo tenés vos. ¿Podemos certificar la cámara? ¿Una vueltita? Sí, obvio. No estoy con la calza LED, pero bueno, estoy con un jean. ¿Entendés mecánica? Poco. ¿No entendés nada? Poco. Poco. No, yo no sería un reto, para mí sería un gusto. ¿Sos de esas que, por ejemplo, se queda el auto en la calle, levanta el capot y se queda mirando, pero no hace nada? No, olvídate que levante el auto. La última vez que intenté abrir el capot, abrí el baúl y veía bolsos y cosas de eso y dije, no, acá esto, me estoy equivocando. ¿El mecánico argentino es un poco chamullero? ¿Es un poco mentiroso? El mecánico chileno, sí. El chileno miente. Creo que, en general. No, no, no es que el chileno miente. No, pero ¿por qué? ¿Qué no? Si lo subimos a Raúl. Sí, cuando... sí. Mañana te va a estar esperando Lara. Es mucho mejor notera que yo. ¿Te puedo creer que le des bola? Sí, obvio. Lara, mañana con Gonzalo hace nota que seguro ya me... que va a caer este con peluca, ¿no? Va a caer este con peluca seguro. No, es Lara. Es Lara y es linda. Y un lunar acá potente también. Fíjate la velocidad que viene ese auto. Lara, qué mal te veo ahí arriba. La verdad, qué lindo que no estoy en tu lugar. Desde acá te doy el pase. Dale vos, Lara. Soy Meteoro. No soy Penélope Glamour. Soy Lara para antes que sea tarde. Ajústese los cinturones porque voy a vivir la experiencia más grande de mi vida. Ay, 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 esto me espera. Mira. ¿Qué tan buen conductor se considera el señor Gonzalo Valenzuela? María Susini. Rodrigo Torres. Sebastián Estebanés. Buen volante, tranquilo. Me puse un palo terrible hace muchos años, pero ahora manejo bien. No me considero tan buen conductor, pero soy muy respetuoso del tránsito. Soy un hombre que pone líneo, un hombre que es ordenado. Soy excelente en todo, así que... ¿Y ahora estamos allí un poquitito? No. A la vuelta te cuento. A la vuelta me contás cómo te fue. ¿Miedo a la velocidad? Cuando manejo yo no tengo miedo a la velocidad. Yo te cuento, estos autos aceleran de 0 a 100 en 3,5 segundos. Gracias por la noticia. Mira. Así quedó, pálido.
Eso te espera ahora. Chau. Chau. Suerte. Gusto. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en avenidas? 80, 60, 40. 60. Correcto, señor Torres. Muy bien. Correcta. Muy bien. ¿Cómo debe indicar a un vehículo que pretende sobrepasar al suyo que no te tiene que pasar? ¿Encendiendo las luces llamadas balizas? ¿Accionando la luz indicadora de giro a la izquierda o la de la derecha? Bajo la ventana y le meto una reputeada. No, la de la izquierda es para que pase, ¿no? La derecha en Brasil. Ah, oh, veo, chichipoa. Incorrecta, señor Venezuela. Entre los efectos que produce el alcohol en el conductor se encuentra la incorrecta apreciación de distancias y velocidades, ampliación del campo visual o disminución de la distancia de frenado. Correcto. ¿Le podemos dar el carnet de conducir al señor Estebanés? Los efectos que produce el alcohol, sí. Disminución de la distancia del frenado. Correcta apreciación de distancia, sí. ¡Correcta! Todas. No, no son todas. Tenés que elegir una. ¿Qué son todas? Aunque hay una canción de Rubén Blades que dice que el borracho está convencido de que a él el alcohol no le altera los sentidos. Es más, tiene mucho más control. Por eso hunde el pie en el acelerador para sentirse mejor. Perfecto, ha sido aprobado, señor Torres. Okay. Que te diviertas. Dale, lo vas a pasar bien. Dale, dale. Yo voy después que vos. No, primero las damos. Sebastián, cómo... ahí va. Ahí voy, chao. Ahí te la mando, Sebastián. Estoy con Sebastián Loeb, 80º campeón mundial de rally, me voy a subir de copiloto. Sí, si te veo, un peu faire un petit tour. ¿Qué me espera? Escucha, lo mío es d'y aller y de regarder. Lo mejor es que vayas y pruebes y veas vos sola. ¿Estás casado? ¿Eh? Sí. Se está yendo Diego Torres completamente paralizado al miedo. ¡Chao, Diego! ¡Dale! Terrible moment for me. Please, can you help me? Ay, Dios. Great job, man. Oh, I can't believe that. Whoa, whoa, whoa. Oh, man. Whoa. Man, thanks a lot, man. Thanks a lot, man. Vino aplaudiendo, sobrevivió. No, esto es increíble. Go up. Último momento, estoy a punto de subir con Sebastián Loeb. Chau, chicos, nos vemos en la vuelta. Contame, suerte. Aconsejame. No, suerte, 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 suerte. Listo, vaya, gracias. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Buenísimo! ¡Wow! ¡This is amazing! Pasamos unas cositas increíbles. Thank you very much, Sebastián. The best experience in my life, really, really. Tenía pensado un copete, pero las imágenes que están en la cámara... ¡Ah, me confundí de cámara! Tenía pensado un copete, pero te digo que te lo resumo con las caritas que tenés grabado en la camarita. ¡Wow! ¡Buenísimo! Give me five, please. The best copiloto of Sebastián, I mean, Lara. El inglés cordobés de Lara, más que le habla otra cámara del mambo que quedó dando vueltas, ¿no? Impresionante. Bueno, vos has hecho de piloto, ¿sabés de qué se trata? Sí, era todo en un estudio con el auto parado, pero impresionante. Pero qué vértigo, ¿no? Sí, un vértigo. ¿Cuándo es la obra de teatro, entonces? El 4 de mayo. ¿4 de mayo? Estreno, juicio justo en el Teatro La Clac, Avenida de Mayo, 9 de julio, así que... O sea, que los que quieran ir a verte, 4 de mayo. A partir de 4 de mayo. Perfecto, ahí lo encuentran a Benjamín Rojas, todas las chicas que seguramente van a querer ir, los muchachos, las parejas, las madres, todos. Todos pueden ir. Bueno, se acabó la buena onda acá, porque acá hay un debate. Acá hay una competencia, diría, más que un debate. Sí, ya tiene. Te cuento cómo es esto. Todos están en mi contra acá. Menos Jujuy, que me banca solo porque quiere ser notera. No, no es solamente por eso, pelado. Eso sí es la clave. Vamos, Benja. Tenemos un tremendo LED de 46 pulgadas para vos si la embocás y vas a la final. ¿Estamos bien? Ah, pero perdóname, me recontra cagaste. Sí. Ya estás en la final vos, si la embocaste. Pero cuando yo la emboqué, no me la dejé. ¿Cuántas hay que embocar? Una. Con embocar una ya jugás la final. Están cagando. Esperá que le explico a Nazarena. No, al embocarla entras a la final. Mirá que tengo mucho tejo yo. ¿Vos tenés mucho tejo? Bueno, me rima justo con que... No, este... bueno, suficiente. Arranca vos, dale, tejo. Vamos, Benja.
Vamos a ver. Vengo mal. Vengo mal en general, pero con esto mostrale vengo mal. Mostrale cómo es, mostrale. Ya empezó a llorar. Ay, no. ¡Horrible! ¡Vamos, Benja, eh! ¡Vamos, Benja! ¡Ay, ay, no, casi! Siento que se acabó la magia, me parece. Vamos a ver, ¿eh? No. Sí, me parece que no, sí. No, no se acabó. Dale. Me parece que ya... ¡Bravo! 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 No, no, pelado, por favor. Ahora te voy a ver en LED. Para vos, Guillermo. La para la vos. ¡Ole! ¡Calentito! Viste que a veces no, te pasás un poquito. Suele pasar. Dale, ahora sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Volvió! Vamos 1-1. Ah, ¿te queda una vos? Tranquilo, Benja. No, tranquilo. No, 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 no. Nada de pelado. ¿Seguridad las puede golpear, por favor? ¡Ay, ah, bueno. ¿Entró? Ah, no. Vamos, ahora Jujuy, ¿qué querés? Que le moque, por favor. ¿Cómo es imposible que la metas después de eso. No, no, tía, fíjate que la sí. La manito me tiembla, pero imposible. Soy un profesional. ¿Qué querés, Jujuy, vení? ¿Qué querés decirle a los chicos que están del otro lado? Que le moque, por favor. Le moque a la ¿qué lo dijiste más lindo? Qué país de mierda, ¿no? Y le da besitos. Es un amor, ¿no? Suficiente, por favor. Vamos a ver. Por favor. ¡Ay! ¡Ay! Ay, ¿podemos una cada uno más? Por cállense, mocosas. Una para vos, una para mí. Vamos a ver si queda tiempo. Vamos, Benjamín, le tenemos que desempatar. ¡Benja! ¡Benja! No, 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 nada de Benja. No, muy larga. ¡Pelado, pelado! ¡Pelado, pelado! ¡No! ¡Pelado! ¡Pelado! Una más, una más. Una más. Está peleado, Benja, ¿eh? ¡Benja! ¡Pelado! ¡Pelado! ¡Uy! Dale, ¡casi pelado, de remate! ¡Pelado, botón! ¡Pelado, botón! ¡Pelado! ¡Mala mía! Mala mía. Mala mía. Vamos a ver. Lo pidió Jujuy, lo tengo que hacer. ¡Ay, no, Dios! ¡No! ¡Dios! No pudiste. Una más. Una más. Qué una mal la estás pasando, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo? Vamos. ¡Benja! ¡Benja! Vale. Vamos a ver, ahí estamos bien. Tira Benjamín no, Rojas. No, 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 estamos 1-1. ¡Ay! ¡Dile poco! ¡Dile poco! ¡Dile poco! Se acabó la ¡pelado, botón! ¡Botón! Dale, ¡pelado, botón! ¡Pelado, botón! Siempre salimos a jugar en cancha de Boca, pero siendo de River. Así que esto no me, pelado, no me genera nada. ¡Pelado, pelado, pelado! ¡Pelado, botón! ¡Y no! ¡Y le ganó! ¡Y le ganó! Mejor de un regalo de Musimundo. Muchas gracias. Ha ganado muy bien. Felicítalo. Te quiero agradecer la visita. Sos el segundo que me gana junto con Real, con lo cual no está nada mal. Ya formás parte de la final por un tremendo LED. Gracias por el apoyo. Vos callate. Y te digo una cosa, ¿15 lucas te hacen falta? Sí. Bueno, te agradezco que hayas venido. Y si querés comprar una computadora o arreglar tu casa. No, no, Credil. Credil es el préstamo efectivo que necesitás. Es súper fácil, los requisitos son mínimos. Pasá por una de las 140 sucursales que te da el préstamo en el acto. Credil está con vos. Gracias, Benjamín. Cortecito. Gracias. Ya venimos. ¿Necesitas efectivo? Credil. Muchísimas gracias. Hasta 15 mil pesos en 24 cuotas. Chao. En el acto, a sola firma y en cuotas fijas. Credil, el mejor préstamo siempre. Me mandaron a ver a 22 tipos corriendo atrás de una pelota. Pero yo les cuento que esta nota la voy a hacer a mi manera. ¡Keko! ¡Keko! Si ascienden, ¿vos qué harías? Te invito a cenar. Tenés que ir pensando dónde me vas a invitar a comer. Obvio, pero de a poquito. Con moda, glamour, cocina. Hombres y mucha pasión. Cerraste en el color de las botas, nada más. Pero me confundí. Sos tan linda así, vení con esa cosa de Boca, no da. A ver, explícame esta pasión que tienen los hombres por ver correr a 24 pelotas en una cancha.
Ah, son 22. Vos estás enamorado de River. Sí, sí, totalmente. ¿Eso sí significa que te coges a todos los futbolistas? No. ¿Te dejarías romper el orto por Cabenay? Me dijiste que estabas enamorado, yo no entiendo. No. Hola, chicos, tengo acá una pelota. ¿Quién se anima a hacer jueguitos 10 así como hacen con la piernita? Sí, bueno, te doy un beso. Ok. Listo. ¿Un beso en la trompa? Dale. ¿Sí? 8, 9, 10. Usted es el chef de los choripanes de la cancha. Así es. Tienen romero, pimienta de calle, jengibre. Tiene todo un poquito. Estoy probando el Chori Domínguez, el mejor chori de la cancha de River. Un color bordeaux medio quemado, medio salmón. En algunas partes se ve un color salmón. Así que voy a degustar este choripán. Un par de preguntas. Primero, ¿cómo no? Tres tips para ser una buena relatadora. A conocer los jugadores, hablar con fluidez y tener un poquito de imaginación para ponerle algún decorado al partido. ¿Y vos te sabés de memoria todos los nombres de los jugadores? Yo los miro un poco con el binocular. Antes del partido. Entonces me fijo, unos tienen zapatos rojos, por ejemplo. Cabenagui y el Chori Domínguez se parecen. Fíjate que se parecen y te complican. Pero entonces miro los zapatos. Y los zapatos me dicen si es Cabenagui o si es el Chori Domínguez. Al relator, ¿el replay lo ayuda un poco? De vez en cuando me ayudo con el monitor. Si me quedó dudas de si fue offside, si fue penal. Pero por eso, uno a veces no se la quiere jugar porque no vio muy bien. Yo me la juego. De todo. ¿A vos te la juegas? Sí, sí. Y después, si me equivoco, se pide disculpas. La vida es así. Te equivocás, decís disculpen, no era Cabenagui, era Trezeguet, ¿qué me importa? ¿A vos quién te gusta de todos? A mí me gusta Trezeguet. Cabenagui está un poco gordito. El técnico, Matías Almeida, no es pintor. Matías Almeida está muy bueno. Apa. Y el Chori tiene algo. ¿Te gustan depilados o peluditos? Ah, vos estás haciendo la nota a mí. No, yo y te pregunto, a mí me gusta normal. Me gusta, ¿te gusta normal? No me gusta que se depilen, la verdad. Bueno, ¿goleadores o defensores? Goleadores. Empieza el partido. Chao. ¿Qué dice la letra? Víctor Hugo me dio unos tips, imaginación. Entonces yo voy a utilizar mi imaginación, voy a ver qué me pasa cuando veo esto. Mirá el Chori, con ese pelo que tiene, me encanta, es así re canchero, me encanta. A mirar a Cabenagui, igual está un poco gordito, ¿no? Igual le doy, la verdad, que me agarre contra una cama. Si está 2 horas corriendo tras una pelota, imagino que puede estar 6 horas. Sin parar, dándome masa. Bomba. Cabenagui, el arquero, Trezeguet. ¡Gol! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Boludo, me tiró todo el café! ¡Te di suerte! ¡Vamos! ¡Gol! ¡La gente está como loca! ¡Vamos, River! Traje suerte. Estoy esperando hace media hora que salgan los jugadores y no sale ninguno. No entiendo qué hacen en el vestuario. Se peinan mucho, se maquillan, se dan un baño de inmersión, se ponen sales, se hacen un peeling. ¿Y este quién es? ¿Quién es este? ¡Bien! ¡Para mí! Almeida se me escapó en medio. Ay, chicas, no sirvo para. ¿A este es Ponce? Ah, bueno, pero se le pareció a Almeida, ¿no? Almeida dijo que se iba a apelar si ascienden. ¿Vos le redoblarías la apuesta? Cualquier cosa hago por ascender, lo que sea. ¡Keko! ¿Qué comiste? Para, si venimos así, tenés que ir pensando dónde me vas a invitar a comer. Obvio, pero a poquito. ¿No estás pensando? Mucho, sí. ¿Qué no? Para mí les va a ir bien. Sí, pero tenés que ir paso a paso, falta mucha fecha. No me pongo nerviosa, estoy ansiosa. ¿Me vas a cenar? Sí, obvio. Escúchame, es la primera vez que vengo a verlos a River y ganaron. ¿Decís que tengo que empezar a venir más seguido? Sí, entonces cábala, vení todas las fechas y que ganamos, ojalá. ¡Eh! ¡Ah! Es,
ojitos y me saludó. Se hace el canchero, se viene en carrito de gol. Hijo de puta. La primera vez que vengo a verlos. La primera vez que vengo a una cancha de fútbol. Y ganaron. Deciste que tengo que empezar a venir más seguido, que puedo ser como una especie de cábala para usted. Y bueno, lo trajiste suerte, así que bueno, puede ser. Puede seguir viniendo, sí. Me pueden invitar al próximo partido. Y digo que soy invitada a usted. Bueno, si te dejan pasar. ¡Ay, David! ¡David! ¿Por qué no me das bola si ganaste? Encima me ves a mí, es un hijo de puta. Encima me encanta, chicos. Es el más lindo de todo el equipo. David Treceguet con ustedes. Se me fue David Treceguet. Matías, te estoy persiguiendo desde el martes. Es la primera vez que vengo a partido de fútbol. Es la primera vez que vengo a River. ¿Puedo llegar a hacer cábala para ustedes? Yo no creo en las cábalas. ¿No crees en las cábalas? No, sí, pero por ahí trae suerte. Listo, ok. ¿Eh? Con bueno, eso me alcanza. Chao. Lo primero para decir, muchachos, gracias por ganar la Instituto. Y por favor, sigamos así. Muy bien. Vamos por partes. Sí. Nunca había nada y fui y ganaron. Vos sos como nuestra Paris Hilton en el mundo del fútbol. No. Nunca habían ganado. No podés ir con botines, color. Me confundí. Bueno. Llegué a la productora y dije, Juana, ¿qué te pusiste? Amarillo y azul para ir a ver a River. No me los había puesto nunca. Y justo me los puse. Pero te quedaban divinos. Sí, pero la van a matar. Sí, pero casi me mataron. ¿Gritaste, no me peguen, soy Juana en algún momento o no? Ay, pero qué chistes malos. No, no, igual te salió una cosa así bien sexópata y se te despertó una. Me da más hasta 6 horas. Porque estás 2 horas con jugadores de fútbol, con hombres gritando. Pregunto, el pibe que hace los 10 jueguitos, que en su vida lo había hecho, ¿lo logró en el momento? Sí. ¿Metió lengua? Metió lengua hasta el páncreas y me dejó con nada. No. Me dejó en la boca que no sabía que se había comido. Ay, no. No, qué cosa peor. No querés saber sabor. El señor que te dio el chori, digo, cuando le dijiste toda esa serie de elementos que el señor no tenía para... Me dijo que solo tenía cerdo. Bueno, bien. Está bien. Chori de cerdo. Bueno, está bien, pero yo quería que tenga como algo más. ¿Qué querés que tenga? Faisán, el choripán. Es el manjar. No quiero que quedarme cuando hablo porque ponen la cara de burro todo el tiempo. Hablo mal, es así, pero la gente me entiende. ¿O no? Relator, relatora o no sé cómo dijiste. ¿Pero se entiende? Se entiende, claro. La pregunta es para terminar. ¿Vas a seguir en el mundo del fútbol como cábala de River? Me voy a convertir en botinera. Perfecto. No salen del sábado. No nos olvidemos, por Dios. Salas, ¿cuál era el chimento? Nazarena Vélez, ¿cuál es el político que te ofreció dinero para que pierdas la virginidad a los 17 años? Vamos a chequear, pará, porque se va a armar de pelote con esto, lo van a levantar. Yo creo que lo tengo, pero decíselo al oído a Sturce primero. Pero antes quiero decir, pará, que el viernes que viene voy a estar en Tandil con despedida de soltero. Depende de si no aparezco flotando. Sí, claro. Y todo el fin de semana en Mar del Plata. Bueno, yo te lo digo en el oído, pará. A ver. ¿Qué dijo? Decímelo a mí, decímelo a mí. A ver. Ah, se pudre todo. Tengo miedo que me tomen de acá. Ah, se pudre todo mal. ¡Ay, por Dios! Se pudre todo mal. No, digan algo. No estaba ni cerca yo, ¿eh? Bueno, hace una cosa. Ni cerca estaba. Tenemos solo 10 segundos para que cuentes cómo te encaró y des el nombre y terminamos. No, bueno. Gracias a Gino Lozano que las peinó las chicas, las maquilló tan divinas. Sí. Al hablar Dios. Allá. No, bueno, me mandó una señora de unos 50 años. Yo estaba trabajando con Gerardo como secretaria. 17 años. Sabía que yo era virgen. El nombre, Nazarena. Tenía toda la data. ¿Quién es? El nombre es... Bueno, la persona que me ofreció los $10,000 ¿Quién? Es... ¡Nasa! ¡No! ¡No lo digas! Nos vamos antes que sea tarde. Chau.